Bien. Y vamos a conectar con nuestra invitada, ¿no? Bien. Bien, adelante, señores. Está con nosotros Natalia Mármol, activista del movimiento Pro Tres Causales. Ay, con ella vamos a conversar vía Skype. Así que adelante. Muy buenos días, Natalia. Muy buenos días. Muchísimas gracias por tenerme aquí, Amado, Carolina. ¿Yerjan se pronuncia así? Yerjan. O con Yerjan. Placer. Y Francis, gracias. Buenos días. Buenos días, Natalia. Bueno, vamos a ver. Usted parte del movimiento Pro Tres Causales, es decir, la despenalización del aborto. Que no es despenalización del aborto. Yo tengo que insistir. Son excepciones al delito aborto porque el aborto no se despenaliza. Al castigo. No se despenaliza en el país con las tres causales, sino lo que se hace es que se crean excepciones al delito aborto. Al castigo, exacto. Sí, continúa estando tipificado como un delito, pero son excepciones al castigo. O sea, en esas situaciones, por considerar que hay vulneración de derechos fundamentales, no sería sancionado con cárcel, que es la pena que se establece para ese delito en el Código Penal. Correcto. Una causa de no imputabilidad. Natalia, buenos días. Francis Rodríguez. Sería importante que nos explique tu punto de vista acerca de... ¿Por qué estás de acuerdo o estás promoviendo, eres parte de las tres causales, teniendo una condición constitucional que establece que la vida es desde la concepción hasta la muerte? Perfecto, muchas gracias. De acuerdo, precisamente por ese artículo de la Constitución que establece el derecho a la vida y los que le siguen, justo el que le sigue después, que establece el derecho a la dignidad y el que establece el derecho a la salud como derechos fundamentales, las ciudadanas y ciudadanos dominicanos se les debe garantizar la protección de esos derechos por parte del Estado en todas las situaciones. ¿Y qué pasa? Que ahora mismo, o sea, nosotros estamos, vamos a decir, como en la cola en materia legislativa sobre este tema en el mundo, porque solamente 6 países, entre los que se incluye el Vaticano, o sea que podríamos hablar de 5, mantienen una penalización absoluta y no reconocen que hay situaciones especiales donde hay negación de estos derechos fundamentales. Cuando son 3 excepciones, como hablábamos, del castigo de este delito. Es decir, que una niña, mujer o su personal médico no debería ser enviado a la cárcel en el caso de que se interrumpa un embarazo para tratar de salvar la vida de esa persona, o sea, cuando la vida está en riesgo, cuando el embarazo es inviable, es decir, que no tiene posibilidad de dar vida, se ha determinado que tiene una condición que es incompatible con la vida extrauterina. Y una tercera causal es cuando es resultado de una violación o de un incesto. Hemos visto varios casos recientemente de niñas de 10, 11 años que han sido embarazadas por sus padres, por sus tíos, y que en esos casos entendemos que es la familia la que debe tener la decisión. Una situación calamitosa, dramática, trágica como esa, sin que corra el riesgo de que sea enviado a la cárcel por tratar de proteger la salud y la dignidad de esa niña. Bien. Natalia, de acuerdo a estudios científicos que se han llevado a cabo en todo el mundo, se ha demostrado que los países que permiten, ¿verdad?, el aborto, no solamente sus tres causales, sino incluso hasta por situaciones socioeconómicas, se dan menos abortos que donde no se permiten, y que las mujeres tienen mayor accesibilidad a la salud, a seguridad, ¿verdad?, en materia de salud con relación al aborto, que en los países donde se prohíbe. ¿Entiendes tú que llegaremos en algún momento a la República Dominicana a pensar de esa manera como han pensado los países desarrollados? Es muy difícil proyectar ese tipo de cosas. La verdad es que ahora mismo estamos luchando simplemente porque no se dejen morir a las niñas y mujeres, porque no hay una ley que les obligue a vulnerar su salud, y aún así las resistencias, sobre todo de legisladores y legisladoras, en el Congreso Nacional ha sido increíble. Muchas, incluso estando de acuerdo con estas tres causales,
tienen una posición en la Cámara distinta. O sea, en entrevistas, públicamente, dicen una cosa y en el Congreso hacen otra. Entonces, creo que ahora mismo el debate es ese y se debe mantener aquí, porque se ha generado demasiada desinformación, mucha confusión con respecto a cuáles son estas tres causales, qué es lo que se está exigiendo. Y para tener ese otro debate, creo que no es el momento ni hay condiciones tampoco. Creo que ahora es importante que nos mantengamos en estas tres causales y decir que por lo menos las encuestas que se han hecho demuestran que la mayor parte de la población dominicana sí está de acuerdo. Y lo único que exigimos es que nuestros legisladores escuchen ese reclamo social y que también piensen en todas las familias que han sido afectadas por situaciones como estas o pudieran ser afectadas en el futuro, saber que tienen en sus manos la posibilidad de protegerles. Natalia, Carolina de este lado. Hola, Carolina. Sí, amor, la pregunta es la siguiente. ¿Tú refieres a que la mayor parte de la sociedad dominicana está de acuerdo? No estoy tan segura de eso, al menos no tengo la información a través de datos. Sabemos que es un pueblo eminentemente religioso en su mayoría. En la parte legislativa vemos que una de las últimas informaciones que manejo es que de los 190 legisladores, en el caso de la precomisión, me parece que es sí, la que está tratando el tema antes de llegar a las cámaras, de los 190, 102 no están de acuerdo con las tres causales. Esto de alguna forma ofrece una visión de que estarían perdiendo fuerza el hecho de que se apruebe o no, o sea, de que no se aprueben. ¿Qué piensan ustedes hacer? ¿Continuarán las manifestaciones pacíficas frente al Congreso? ¿Están pensando en utilizar otros métodos? ¿Qué piensan el movimiento hacer? Con respecto a las encuestas que tenemos son de 2018, 2017. Después de esa fecha no se han realizado otras. Para ese momento, creo que ahora hay mucho más información. Y la gente comprende más de qué se trata, pero para ese momento, tanto CIT-GALU como Latino Barómetro de las Américas, como la encuesta OnTol Research, demostró que hay una favorabilidad de más del 50% de la población. Okay. Con respecto a lo que me preguntas sobre el Congreso, es cierto, nosotras hacemos un llamado a las y los legisladores, incluso a los que han firmado ese documento, a que reconsideren. De cualquier manera, hoy se vota en la Cámara de Diputados en primera lectura, así que hoy vamos a tener un panorama más claro de qué va a ocurrir con respecto a ese tema, y no importa lo que pase, seguiremos luchando ahora con más fuerza que nunca, porque lo que hemos vivido en este proceso de reclamo social, de movilización social, es que muchas personas que han sido afectadas de alguna manera por esta penalización total han contado sus historias, nos han compartido sus testimonios, y conociendo, hemos hablado con familias que han perdido a sus hijas, hemos hablado con mujeres que han sido obligadas a continuar a llevar hasta último momento un embarazo que se supo desde meses muy temprano que era inviable, obligándolas a ir día tras día al médico a hacerse chequeos para ver si se le podía hacer o no el legrado, y generándole problemas de salud también, además de los problemas emocionales que involucra esto. O sea, hemos conocido historias que son desgarradoras, hemos conocido el dolor de estas víctimas, y eso nos hace seguir luchando, o sea, eso nos hace convencernos de que esto es necesario, de que esto es urgente. La parte de la pregunta, mira, que le hacía a ella, que qué van a seguir haciendo. O sea, bueno, ¿qué luchar? Ya lo dijo. Que hoy va a definirse. Estaremos anunciando oportunamente en cada paso del proceso. Perfecto. Sí. Natalia, nuevamente Francis Rodríguez, fui quien te hizo la primera pregunta. Yo tengo aquí en mi mano el celular una estadística que difiere totalmente de la concepción de Yaryan, de que en donde los abortos no están restringidos, ha disminuido. Eso es absurdo, porque donde se tiene la libertad de abortar, eso ya no es un problema para la mujer que tiene una relación activa y simplemente aborta. Pero dice que la tasa en los países donde no hay legalización, donde hay
libertad está en 46, mientras que lo otro permanece en rojo con un 27. ¿Pero eso de quién? Y en los países donde está restringido. ¿Quién es esa fuente? Sigue teniendo. Porque los datos que yo tengo son de la OMS. Mira, IDESA. Porque tú estás buscando en internet. IDESA. No, porque la OMS es una estructura de la ONU. Pero mira, te voy a decir una cosa. De la salud, y hay una promoción. Si vamos a coger una fuente cualquiera. Vamos a hablar con Natalia. Yo te estoy haciendo a Natalia. La entrevista. Mira, Natalia. Adelante. Mi punto de vista es el siguiente. ¿Qué es esto? ¿Usted no está consciente de que en la República Dominicana los médicos ginecostetra, cuando se han enfrentado a situaciones de salvar la madre y la criatura y muere uno de los dos, no se le ha penalizado, nadie ha caído preso por eso? Es decir, que la inviabilidad o lo que se presenta como de repente por situaciones de alta presión, lo que se refiere a peligros, a peligros que se generan en el proceso de dar a luz. Eso aquí no se penaliza. Eso no ha sido nunca un problema para los médicos. ¿Usted está consciente de eso? Sí, hemos hablado con muchos médicos, hemos hablado con representantes del Colegio Médico Dominicano, hemos hablado con ginecólogos que trabajan en hospitales y realmente, y hemos hablado con mujeres que han enfrentado situaciones muy parecidas y te cuento ahora sobre eso. Y la realidad es que sí constituye un elemento de disuasión al momento de tomar una decisión. Y esto podría poner en riesgo la vida de la mujer, además de que solamente podrían actuar por el estado de necesidad que existe ahora mismo en la Constitución, solamente podrían actuar cuando la muerte es inminente. Es decir, que por ejemplo, cuando se identifica un cáncer de mama en una sonografía, no se puede interrumpir el embarazo para dar el tratamiento de manera oportuna. Habría que esperar que esté al borde de la muerte para poder actuar. Y esa muerte, cuando pasa, entra a la estadística de mortalidad materna por cáncer. No entra porque no se le realizó oportunamente la interrupción del embarazo para darle el tratamiento necesario. ¿Entiendes? Sí. Entonces, no se puede establecer ahí la cantidad específica de mujeres que pudieron haberse salvado si se le hubiera dado el tratamiento necesario, pero no son casos. Conocemos el caso de Carmen en Puerto Plata, que era falcémica, y su familia habló con nosotros, su madre y su padre, que perdieron a su única hija, hablaron con nosotros, la llevaron a 3 hospitales, y los 3 se negaron a darle el tratamiento porque no podían interrumpirle el embarazo, y murió en el tercero. Hablamos con Juliana de Palmarejo, que ella perdió a su hermana, porque en el caso de su hermana no podían identificar si continuaba vivo o no el feto, porque hay muchas carencias en este hospital, y por miedo a la penalización por esta situación, la mandaron a su casa con calmantes, y en su casa murió por una infección con un feto muerto adentro. ¿Cuántos son de esos casos? Entonces, Natalia. Muchos, los casos son horribles, son dramáticos, y lo que estamos diciendo es que si estamos de acuerdo con que no se penalice a los médicos en esas situaciones, entonces, ¿por qué nos oponemos a que eso esté en el Código Penal como un eximente de responsabilidad penal? Natalia, he visto... Natalia, está en el artículo 110, tanto del proyecto... Pero eso es lo que quieren quitar. Natalia, eso está definido ahí. Espérate. Déjame hacer la pregunta. Natalia, he visto que hay una posición muy rígida, muy cerrada en las dos partes, es decir, los que están a favor y los que están en contra de las 3 causales. No hay posibilidad de que se llegue a una especie de diálogo, porque esta situación mantiene en stand-by una norma, como es el Código Penal, que no ha podido ser aprobada porque está amarrada indisolublemente, de manera aparente, ¿verdad?, al tema de las 3 causales. No hay forma, no hay manera de que esas dos partes se junten y puedan llegar a ciertos niveles de, qué sé yo, vamos a decir de negociación, en el sentido de establecer la importancia de lo que ustedes plantean y escuchar los argumentos de la otra parte.
quienes nos hemos articulado alrededor de esta demanda, estamos en nuestro legítimo derecho de defender la vida, la salud y la dignidad de nuestras mujeres. Nosotros estamos exigiendo a los legisladores que cumpla con su rol y proteja los derechos fundamentales, que no se apruebe una ley que vulnere derechos fundamentales. Y eso, en cualquier democracia, es una demanda sencilla, es una demanda... No es sencilla, básica, Natalia, la Constitución lo prohíbe. Espérate, déjala terminar. Adelante, Natalia. No lo prohíbe. Y si te ustedes van a tener que pedir la Constitución. Como Alemania, como Polonia, que tienen en sus países artículos similares al que te refieres, a nuestro artículo 37, también tienen estas y otras excepciones. Porque la Constitución no está conformada por un solo artículo. Está conformada por varios artículos y se interpreta en su conjunto. Lo que sí es inconstitucional es una ley que nos obliga a morir. Lo que sí es inconstitucional es una ley que obligue a vulnerar la salud. Falso, y sabemos que además es una ley que va, que está de espaldas a la realidad de la sociedad dominicana. Porque quienes pueden, quienes se ven enfrentados a estas situaciones de riesgo y tienen la posibilidad de protegerse, de cuidarse, lo hacen. Porque nadie se deja morir en su sano juicio. Quienes mueren... Quienes vulneran su salud son las personas más pobres, son las mujeres más pobres, son las familias más pobres. La hermana de Juliana tenía dos hijos, esos dos hijos quedaron huérfanos. Porque como mucha familia dominicana, era una familia con un padre ausente. Así es. Sí, ¿no? Porque los ricos cogen un avión y se van por ahí y quizá... Todo lo sabe. Lo resuelven por allá. Natalia, ustedes sucedió una situación con ustedes dentro del campamento. Primero, la agresión de parte de la policía. Y también lo que tiene que ver con relación a una intoxicación. ¿Qué le han dicho las autoridades? ¿Qué se ha investigado con relación a este hecho? Con respecto, en ambas procedimos a formalizar la denuncia en el Ministerio Público. Se están haciendo las investigaciones pertinentes. Entiendo que hay avances con respecto a la intoxicación que se vivió en el campamento, que no se pueden hacer públicas para que pueda darse efectivamente con los responsables y no entorpecer la investigación, pero se está avanzando y estamos muy seguras, muy confiadas de que el Ministerio Público va a dar con los responsables y eso se va a sancionar. El peligro de ese tipo de cosas es que si no hay sanción, podría dar la impresión de que eso no tiene límite, o sea, de que puede volver a ocurrir, sí, de que cualquier persona lo puede hacer de forma impune. Así que yo le voy a dar una responsabilidad y entendemos que pronto van a haber sanciones. Yo le voy a dar una salida para eso. Cuando alguien lleve algo, póngalo a que se coma un chin primero. Sí, para que si está envenenado, ¿no? Sí, claro. No, yo no quiero. Bueno. Que no nos imaginábamos que una persona iba a ser capaz de eso. Sí, o sea, las muestras de solidaridad en ese campamento son constantes. O sea, todo el día recibimos cosas de todo tipo de gente. De gente muy pudiente y de gente que solamente puede comprar un par de panes y un poco de chocolate y va y nos lo lleva. ¿Ustedes no tienen control del origen, de dónde vienen las cosas cuando se las llevan? No hay control de eso. Siempre lo tenemos. Siempre apuntamos el nombre de la persona que lo lleva. Tenemos un registro. Okay. Pero en esa ocasión... lo trajo alguien identificado como un servicio de delivery, okay, con una nota y un nombre en la carta, y realmente fue un descuido de la persona que estuvo a cargo en ese momento de no intentar llamar a la supuesta persona para reconfirmar que realmente provenía de ahí. O sea, entiendo. Fue un acto de ingenuidad. Correcto. Bueno, si al final quiere dejarnos algún mensaje, alguna expresión al final, ¿verdad? Pues este es el momento, Natalia. Agradecerles el espacio porque temas pueden ser difíciles, sí, pero sí, es importante conversarlos. Es muy importante conversarlos porque así es como avanzamos como sociedad. Todos los cambios encuentran en algún momento resistencia, pero si vemos hacia atrás nos damos cuenta que son inevitables. Así que tarde o temprano... Esto también va a ser una conquista para la protección de los derechos de las niñas y las mujeres. Y nada, vamos a seguir firmes. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti por la gentileza, ¿verdad?, de la entrevista.
Muchas gracias, nosotros estamos siempre a la orden. Y aunque Natalia, no sea hoy, aunque no sea hoy ni mañana, pero las tres causales, tarde o temprano, van. Bien, señores, estuvimos conversando con Natalia Mármol, activista del movimiento Pro Tres Causales, sobre la despenalización del aborto en tres causales, tema religioso o legislativo, dice aquí la nota.